Hola, buenas tardes. Mi nombre es el profesor Antonio Camacho, soy promotor de lectura y nosotros venimos de la secundaria. Escuela Secundaria Técnica número 96. Sí, el día de hoy les vamos a presentar una actividad que se lleva a cabo en la escuela y se trata de un café literario, donde los alumnos pueden desarrollar algunas de sus habilidades, como es el hablar, el escribir, el escuchar. Les voy a pedir que se presenten, por favor. Yo me llamo Victoria. Yo me llamo Leslie. Yo me llamo Alondra. Yo me llamo Pedro. Yo me llamo Leonardo. Y yo me llamo Rubí. Pues bien, vamos a continuar con esta actividad. Victoria, ¿me puedes decir, por favor, tu experiencia en la participación en el café literario? Bueno, a mí la experiencia me ha servido mucho porque me puede ayudar a desarrollar como las exposiciones, porque se me hace muy fácil el habla y me ayuda mucho en mis demás materias. Pedro, ¿cuál es tu opinión? Pues a mí el café literario me ha ayudado a expresarme mejor. Me ha enseñado a leer mejor, a no quedarme callado, pues eso. Alondra. A mí esta actividad me ha servido para poder hablar más en las exposiciones, pues me da más seguridad. Bueno, pues en el café literario no solo hablamos de los títulos de los libros, sino también un poco acerca de los escritores. Leonardo, ¿me puedes, por favor, hablar un poco acerca de tu libro? Bueno, mi libro se titula La sustancia de los sueños. El autor es Simón Brailovsky, que nace el 14 de diciembre de 1948 en la Ciudad de México, estudiando en la Universidad Autónoma de México y Ciencias de la Vida y de la Salud en la Universidad de París. Fue profesor titular de farmacología en la Facultad de Medicina, así como otros importantes cargos. Su muerte yace el 28 de mayo de 1998 en la Ciudad de México. Bueno, mi opinión, pienso que es un orgullo patriótico tener el presente y haber honrado a nuestra Universidad Autónoma y ser uno de los autores más reconocidos en América Latina, teniendo diversos reconocimientos que benefician la vida educativa del país. Bien, Pedro, ¿me puedes explicar un poco acerca de cómo empezó tu experiencia como lector? Bueno, pues a mí siempre me ha gustado la lectura, bueno, no tanto me ha gustado la lectura, pero al saber que gracias a la lectura me puedo comunicar, puedo hablar mejor, puedo leer, pues la verdad me ha empezado a gustar. He leído infinidad de libros, me gustan más los de ciencia ficción y pues me gusta mucho la lectura. Te transporta a varios mundos, a varios lugares. Por ejemplo, a mí uno de los libros que me gusta leer es El Hobbit, y en ese libro yo pues siento que estoy en la batalla de los hobbits, cómo los personajes incluyen a mí y cómo me divierto. Victoria, ¿por qué el interés en el libro que tú narraste? Bueno, yo leí el de Los Juegos del Hambre y pues me empecé a obsesionar tipo con la película, ya que primero vi la película y después me enteré que habían libros y pues dije, los voy a leer. Y pues desde ahí me empezó a interesar más la lectura. Bien. ¿Quiénes participan en el café literario? Pues regularmente en la escuela, cuando hacemos el café literario, pues somos nosotros, alumnos, compañeros, los profesores, padres de familia y algunos trabajadores de la escuela, entre otras personas. ¿Para ti qué significa el café literario? Pues es muy importante, además de que desarrollas distintas habilidades, pues es muy divertido porque para mí leer es muy fascinante. A veces me quedo mucho tiempo leyendo y pues el tiempo se me va volando. Y pues también es divertido compartirlo con los demás, ya que no solo tú lo debes de saber, sino que los demás también.
Leonardo, ¿qué tipo de lectura hiciste y qué tipo de libro fue el que narraste? Bueno, este libro habla mucho de la neurofarmacopsicología. Pues es un libro maravilloso, la verdad, porque te muestra las distintas maneras de expresar tus sueños, entre otras cosas. Bien, ¿me platicas un poco acerca de tu libro? Pues mi libro se llama Frankenstein y es muy bueno, es muy padre porque es el libro original. La escritora se llama Mary Shelley. Ella nació en 1752 y pues es una de las escritoras más importantes de Europa, ya que se destaca su libro porque ella creó una bestia. Ella no era nadie antes de ese libro, ya que sus padres no le hacían caso y aparte ella se sentía muy sola consigo misma. Y pues creó a un monstruo llamado Frankenstein y les recomiendo mucho ese libro. Bien, aparte de narrar, siempre dejamos un mensaje en el café literario. ¿Cuál es tu mensaje? Platícanos un poco acerca de tu libro y el mensaje que tú le has dejado a los espectadores que nos acompañan. Ok, bueno, mi libro se llama After, la escritora es Anna Todd. Anna Todd es una escritora primeriza, la cual vive en Austin con su marido. Bueno, a mí me interesó mucho este libro, ya que igual no me gustaba leer, pero encontré este tipo de literatura, que son novelas, y pues me llamaron muchísimo la atención. Y pues el mensaje que siempre dejo, bueno, cuando narro el libro en la biblioteca de mi escuela, en los cafés literarios, es que pues cualquier tipo de literatura es buena y que es bueno leer. Bueno, en el café literario también se narran libros de ciencias, así es de que Pedro, por favor, te voy a pedir que hables un poco acerca de tu libro. Bueno, mi libro es Las selvas tropicales húmedas de México, escrito por Alejandro Estrada y Rosamón Cuates Estrada. Bueno, este libro no solo explica cómo es una selva, sino también explica de que se están acabando por la tala, por caza, por diferentes ocasiones, diferentes tipos de amenazas que existen. Bueno, cada amanecer en las selvas de los Tuxtlas es un lindo amanecer, una sinfonía de vida en el cual monos arañas emiten sus bramidos que se pueden escuchar hasta 2 kilómetros de distancia. Insectos empiezan con su tarea, colibríes vuelan de flor en flor para buscar néctar. Y pues también habla de un poco sobre cómo podemos aprovechar las selvas y cualquier tipo de ecosistema, porque no solo son las selvas de México, también se están acabando las selvas de varios países, del cual pues nos deja mucho que pedir. Ok, gracias, Pedro. Alondra, tú que has narrado libros de Gabriel García Márquez, ¿nos puedes hablar un poquito acerca de él y un poco acerca de un libro? Gabriel García Márquez nació en Colombia en 1928. En 1975 ganó el Premio Nobel a Literatura con su libro 100 años de soledad. El libro que yo leí y que narré fue el de Amor en los tiempos del cólera y nos habla sobre una gran historia de amor entre Fermina Daza y Florentino Ariza. Este libro me gustó mucho porque me gusta leer mucho las novelas de amor. Bien, ustedes en sus casas, ¿sus papás cómo les han fomentado la lectura? Victoria. Bueno, pues a mí siempre agarraban y decían, ponte a leer. Y pues desde ahí, como, sí, luego le hago. Porque, o sea, a mí nunca me había gustado leer hasta que empecé a hacerlo por apuestas. Pero después le empecé a agarrar el gusto, así que... ¿Y en el café literario cómo fue que te animaste a participar? Bueno, pues... como había terminado de leer el primer libro de los Juegos del Hambre, pues lo quería comentarle, no al mundo, que se enterara del libro. Entonces, pues ahí me animé. Sí, y además, bueno, quiero también comentar que tienes una forma muy peculiar de narrar, ¿no? Porque tú sí, casi te transformas en los personajes
y contagias a los espectadores, ¿no? Platícanos un poco acerca de eso que tú sientes. Bueno, pues sí, o sea, mi idea es como tratarlos de meter adentro del libro, que se sientan como esta Katniss cuando está peleando con los mutos, como cuando a Prim está paralizada porque sacaron su nombre, cuando a Katniss vuelve a ir a los juegos. Pues es mi idea, o sea, que sientan como ella se sintió o cómo creen que ella pudo haber estado en su lugar, o sea, que se pusieran en los zapatos del personaje. Leonardo, ¿qué mensaje le dejas a, no solo a los espectadores del Café Literario, sino tu libro de que es de ciencia, va más allá? ¿Qué mensaje también le transmites a la propia sociedad? Bueno, el mensaje que yo les quiero transmitir es que el conocimiento no solo se basa en las cosas materiales, sino el conocimiento también se basa en conocernos a nosotros mismos y luego pensar en lo demás. Ok, y participando en el Café Literario, ¿qué nos puedes decir acerca de cuando ya termina el café? ¿Te quedan ganas de volver a tomar otro libro y volver a participar? Pues yo creo que sí, y sería para todos, porque es una experiencia muy bonita que nosotros vivimos cuando hacemos este tipo de cosas. ¿Quién me puede decir qué opinan sus compañeros cuando ustedes ya participan y platican, se acercan con ustedes? A ver. Bueno, a mí en una ocasión me pidieron muchos en mi libro porque lo conté y creo que les pareció muy interesante y creo que los lo leyeron y una semana después ya me lo entregaron y ya tres lo habían leído. ¿Alguien más que quiero opinar? Más que nada es la forma en que les platicas el libro para que ellos se enamoren más por la lectura y les interesen otros libros. Bueno, antes de que ustedes participen en el Café Literario, pues también hacen unos pequeños ensayos, ¿no? Entonces platíquenos acerca de su experiencia cuando por primera vez sus compañeros los observan y el primer acercamiento que ustedes tienen con ellos, no importando el grado. Victoria. Bueno, pues yo en los ensayos, o sea, me sirve para practicar o saber cuánto me puedo tardar, cuánto no. Y recuerdo que mi primer ensayo en el Café Literario narré casi exactamente a detalle el libro y me tardé mucho. Pues sí, de hecho, te tardaste bastante, que nos faltó tiempo, ¿no? Pedro, ¿qué otros libros has leído? También he leído Un grito desesperado de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, El Principito, que pues que ese libro todos lo conocen. He leído varios libros que no me acuerdo de sus nombres. Son infinidad de libros. Okay. ¿Ustedes desde la primaria ya habían iniciado como lectores? Y bueno, yo creo que ese espacio que se abre en el Café Literario, pues es un espacio también para que adquieran conocimientos y un espacio de oportunidades. Entonces, quisiera que me platicaran, pues, ¿qué libros han leído con sus papás y que igual les han motivado para que ustedes no solo se queden con las ganas de leer, sino también puedan expresar sus ideas a través del Café Literario y a través de la narración de los libros? Entonces, ¿sí les motivó el hecho de que aparezca un espacio y que recuerden ustedes aquellas épocas de antaño en donde sus papás les decían, bueno, pues tienes que leer? Hay una diferencia, pero ¿cuál sería su opinión? Bueno, pues mi opinión sería que aparte de leer los libros de la escuela, de la lectura en la primaria y así, también en el kinder nos leían las maestras, pero aparte de nuestra casa también debemos fomentar la lectura, porque mi mamá, yo recuerdo que me regañaba si no leía y por eso aprendí a leer a muy temprana edad. Bueno, pues yo siempre agarraba y cuando estaba chiquita le decía, mamá, me lees un cuento, y me decía, no, léelo tú. Y pues, como a mí me daba así mucha flojera leerlo, pues ya cuando fui así creciendo, aprendí a leer, pues me puse a comenzar libros. Hay libros que los empecé, pero ya no los terminé, por X o Y razón. Así que pues, desde que me decían, ponte a leer, pues ahí
Y hasta mi hermana se acababa como libros de 500 hojas en uno o dos semanas, un mes prácticamente. Y pues yo la veía, ¿qué estás haciendo? Y pues me empezó a motivar eso, como lee más libros que yo. Al participar en el café literario, ustedes de alguna forma sí se han transformado, han cambiado. ¿Un libro creen que sí pueda cambiar nuestra vida, Pedro? Bueno, pues yo creo que sí. Por ejemplo, yo he leído muchos libros de superación personal que pues me han ayudado. Me han visto que cualquier cosa que yo piense, por ejemplo, de la muerte, hay muchas personas que se suicidan por problemas, por cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que no es lo debido. Los libros también te dejan mensajes como no hagas esto, haz el otro, aprendizajes que pues nunca creías haber visto y así. Leonardo. Bueno, yo pienso que los libros es una forma radical de cambiar nuestra vida, porque también un libro te puede decir, como dice mi compañero Pedro, que lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Por ejemplo, en el libro que yo le estoy presentando te muestra las diferentes fármacos y las soluciones que podríamos hacer ante el momento de una crisis. Ajá. Ahora háblenme ustedes de qué cambios han obtenido al leer su libro, al conocer los personajes protagonistas, antagonistas, los hechos, acciones, el tiempo y el lugar. Bueno, yo los libros que más he leído han sido los de ciencia ficción. Y bueno, a mí me fascinan esos libros porque tu imaginación vuela y a mí me gustaría que en un futuro la civilización, además de con la tecnología, estuviera mejor. Y no que la tecnología nos domine, sino nosotros dominarla a ella. Alondra. Bueno, a mí me gusta leer mucho los libros de Gabriel García Márquez porque algunos te narran la verdadera historia de cómo es un país y todas las problemáticas que tiene, ¿no?, el gobierno. ¿Y qué sienten ustedes al trasladarse a otros países, a otros pueblos, a otros lugares? Bueno, yo creo que es una experiencia muy bonita porque, como decía hace un rato, comentaba mi compañera Victoria, cuando narra un libro, pues trata de que las demás personas se pongan en el papel de, ahora en este caso, de los que vienen en el libro, y pues es una experiencia súper así como que wow, porque, por ejemplo, yo que me gustan las novelas y ese tipo de cosas, hay veces que hasta te quedas así como de, voy a llorar por las cosas que pasan en los libros. Leonardo. Bueno, la cosa es entrar en el personaje y sentir lo que él sintió. Es lo que nos motiva más. Bueno, Pedro, tú cuando has participado en el café literario, pues siempre te has preocupado por dejar un mensaje, sobre todo de superación personal. Entonces, ¿cómo es que te surge esa idea? Pues más que nada me surge por mi situación. Digo, hay algunas personas que pueden caminar, pueden hacer varias cosas que yo no. Entonces lo que yo trato de hacer es que entiendan que tienen que disfrutar la vida, que tienen que vivirla al 100, y pues que mientras otras cosas que yo no puedo hacer, que ellas los hagan, que si pueden saltar, pues que salten, que si pueden correr, que corran. Entonces pues es lo más importante que yo creo que hay que dar a conocer. Sí, yo creo que también los libros nos pueden dar fortalezas, ¿no? Y también yo creo que podemos conocer historias que pues también nos conmueven. ¿Qué fortalezas podríamos obtener acerca de una lectura de un libro? ¿Alondra? Pues yo creo que te enseñan a valorar las cosas que tienes y te dan seguridad. Bien, entonces en el café literario trabajamos infinidad de ideas. Ideas que de alguna forma nos hacen cambiar, como ustedes ya lo dijeron. Provocan una transformación.
Entonces, cada quien tiene su gusto por cierto tipo de lectura, y el hecho de poder, de no quedarnos nada más en hablar, leer, escribir y escuchar, sino sentir de viva voz y con la presencia del narrador y los espectadores, pues yo creo que es algo único. Ajá. ¿Cómo valoran ustedes ese espacio? ¿Qué tan importante es para ustedes el que se lleven a cabo estos cafés literarios? Victoria. Bueno, pues es muy importante porque así le demuestras a las demás personas cómo tú vistes al libro, cómo sentiste, cómo te pudiste meter en el personaje, ya que pues es como, bueno, como Ru en Los Juegos del Hambre, ella era una niña así de 12 años que se ofreció por otra niña. O sea, veo yo a niñas así de 12 años muriéndose por amor cuando ella fue a pelear para poder representar a su distrito, para poder hacerlo más rico, que pudiera, no sé, darle esperanza, porque hay algo más fuerte que el miedo, la esperanza. Bien, le pasas el micrófono a tu compañera para que nos dé su opinión. Bueno, yo creo que, bueno, también leí Los Juegos del Hambre y pues no se vale eso, porque también leí un libro que se llama Divergente. Me gusta la joven, se llama Tris, bueno, se llama Beatriz, pero le dicen Tris. Ella es de abnegación y pues los abnegación no pueden mirarse al espejo, no pueden tener más cosas que los demás. Mientras en la escuela, pues también hay gente que son más egoístas que uno y que siempre andan diciendo cosas, y pues yo aprendí mucho de ese libro y que no debo de ser así. Alondra. Para mí es muy importante este espacio porque nos ayuda a resaltar la importancia de la lectura y a conocer los gustos que tienen otras personas, además de entrarte en la historia que trata el libro y pues comprender a los personajes. Leonardo. Pues comprender el personaje se refiere a estar y sentir lo que él sintió, porque el personaje es el motivo del libro y por qué lo vas a leer y por qué lo leerás. El personaje es muy, muy importante, pero el más importante podría decirse que son los principales, los que más debes de fijarte, porque son los que te van a guiar pues por casi toda la historia, o mejor dicho toda, los que te van a explicar y a expresar. Hay algunos libros que vienen en primera persona que explican pues todo esto, la historia y esto. Pedro. Bueno, pues yo creo que la lectura te transporta a mundos, ¿no? Por ejemplo, yo leía que el mono aullador hacía sus bramidos que se podían escuchar a 2 kilómetros. ¿A qué hace un monito, no? Brinca, salta, juega, come. Pues eso es lo que yo creo que es importante, ¿no? Sentirse como el personaje. Por ejemplo, en el de los Juegos del Hambre, que está sacando su arco, que le dispara. Hay que, luego de repente uno se mete tanto en el libro que hasta siente la adrenalina, ¿no? La diversión, sientes que estás corriendo entre los pastizales y así. Okay. Bueno, pues hoy estamos con la escuela secundaria Trinca número 96. Bueno, y nos vinieron a hablar lo que es sobre su café literario. Y qué bueno, chicos, que les haya, que les guste esto de la lectura, que a pesar que anteriormente no lo hacían cotidianamente, o sea, ahora que toman un libro, le toman el debido interés y le toman la importancia para que también sus compañeros se introduzcan en él y les guste lo de la lectura. Pero bueno, para también antes de terminar el programa, yo quisiera preguntarles, ¿Cómo fue su experiencia de haber venido aquí a DGSTV? Es la primera vez que vienen, ya había venido con anterioridad. Entonces, ¿qué experiencia se llevan por haber venido aquí a DGSTV? A ver, empezamos con Pedro. Bueno, pues es la primera vez que vengo y pues es una experiencia que pues es imborrable, que poder dar a conocer qué es lo que piensas, cómo crees que deben de funcionar las cosas, y pues dar a conocer el conocimiento
que tú tienes, porque luego no sirve de nada que tú, sé tal cosa, y este compañero, mi compañero, amigo, no lo sepa. Entonces, de repente, es que yo sé esto, qué inteligente, ¿no? Y pues, eso es lo importante. Ok, le pasamos el micrófono a tu compañero. ¿Qué experiencias te llevas de haber venido aquí a DGSTV? Bueno, pues la verdad es una gran experiencia que nos ayudará, bueno, como ahorita y después para nuestra vida de trabajo, entre otras. Así como la experiencia, que es lo más bonito. Ok, a tu compañera, por favor. Bueno, yo me llevo una experiencia muy bonita. Una, porque pues es la primera vez que vengo. Y dos, porque pues la estoy pasando con mis amigos. Ok, a ver, por este lado. A ver. Bueno, la experiencia que yo me llevo es muy agradable porque también puedo motivar a otros a que lean y se interesen más por la lectura. Okay. Yo ya había venido con anterioridad, pues sí, fue muy bonito. Y también esta vez porque vengo con mis amigos y antes no, solo venía con unos compañeros y pues es divertido estar aquí. Bueno, pues yo... Bueno, se siente padre, pero... Y también, o sea, no sabía que existía esto, es mi primera vez. Y se siente padre porque vengo con amigos, conocidos. Y pues, está padre. Ok, bueno, qué bueno que les haya gustado haber venido aquí desde DGSTV. Cuando quieran regresar, las puertas están abiertas. Aquí los micrófonos y las cámaras están a su disposición. Profesor, ¿algún saludo que quiera enviar a la Escuela Secundaria Técnica? Claro, a todo el personal de la secundaria. Un saludo. Ok, a ver, le pasamos el micrófono a la alumna. ¿Algún saludo que quieras enviar a amigos, familiares? Supongo que a toda la escuela, al director y a todo mi grupo, que es segundo de A. Ok. Bueno, pues yo quiero enviar un saludo a mi familia, al director en especial y al grupo segundo B. Yo también quiero mandar un saludo al director. Mi grupo es el segundo D, que creo que es el mejor. Okay. Y pues hasta. Okay. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a todos mis compañeros y amigos y a nuestro director Adrián Rojas. Yo quiero mandar un saludo a todo mi grupo segundo D y al director, al profesor Toño, darle las gracias por habernos invitado y a DGSTV. Yo un saludo a los del primero F, el F por el dominio, también al director y a la subdirectora y también al maestro. Maestro, gracias. Ok, bueno, pues una vez más también un agradecimiento a ustedes, chicos, por haber venido. Cuando quieran regresar, ya saben, aquí las cámaras y las puertas están abiertas para ustedes. Bueno, yo también quisiera mandar un agradecimiento a nuestro director general, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el que nos da las facilidades para poder realizar este y todos los programas que realizamos tanto en DGSTV como en radio. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, nos despedimos porque hoy estuvimos con la Escuela Secundaria Técnica número... 96. Hasta la próxima. Saludos.